disuadir a la gente de creer. El enemigo usa muchas tácticas para tratar de contrarrestar las dinámicas de Dios. ¿Y cuáles son? Bueno, a lo mejor ya lo saben, pero para hacerles recordar, vamos a mirarlos uno por uno. Como en el principio, Satanás todavía está en el negocio de promocionar la muerte, poniendo toda tentación imaginable del mal ante los perdidos. Él quiere que gente muera. Es su deseo. No quiere que los inconversos vivan. Él quiere que mueren toditos. Le gusta cuando hay guerra. Le gusta cuando hay ataques contra poblaciones y cuando gente muere. Porque él sabe que al morir no hay más esperanza para ellos. Vamos a leer Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estamos hablando ahí de las diferentes clases de suelo, pero una clase de suelo es la clase que no recibe la semilla. Esa tierra es dura. Y nosotros muchas veces, como el hermano acaba de decir, damos el evangelio a mucha gente. A veces responden y a veces no. Sabemos que cuando damos el evangelio estamos sembrando. Y deseamos que algún día alguien riegue y otra persona hasta que por fin la persona cree. Pero a veces la gente, en lugar de creer, se deja engañar por el enemigo y la semilla que fue sembrada es quitada antes de que puede ser recibida por fe, creída. Vamos a escuchar Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quería que la gente se salvara del enemigo, porque el enemigo tiene al mundo engañado. A veces Satanás trata de bloquear la predicación de los siervos de Dios. Primero a Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás le hizo estorbos, le puso estorbos para que no pudo llegar. Satanás hace todo lo posible para cegar a las personas a la verdad de la salvación. Vamos a leer 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás da ceguera a los que no creen, a los incrédulos. Y un incrédulo es uno que oye el mensaje y lo rehúsa, no lo cree. No habla simplemente de todos los no creyentes. Un incrédulo es una persona que oye y rechaza el mensaje. Y lo que podemos decir es que hay gente así. Incluso muchas veces, cuando evangelizamos, estamos enseñando a alguien que luego va a rechazar el mensaje del evangelio. Y eso pasa. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, durante toda la vida, el inconverso está bajo servidumbre al enemigo y él los maltrata para destruirlos. Satanás ha construido una red mortal alrededor para envenenar a la gente en todas partes del mundo. Vamos a leer Colosenses 1:13, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos parte del reino de tinieblas. El reino que Satanás hasta ha construido que envuelve este planeta. Satanás, en realidad no tiene el derecho de reinar aquí en la tierra. La tierra fue dada al hombre. Por eso él se llama el potestad del aire. Porque en un sentido ha hecho su dominio sobre la tierra, alrededor de la tierra. Porque no tiene derecho directo para reinar acá en la tierra. Pero ha hecho su modo de engañar a la gente. Y vamos a leer primero de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está bajo el control de Satanás. Vamos a leer el versículo 17 del mismo capítulo. Primero de Juan 2:17, perdón. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, este mundo no va a permanecer para siempre, pero en el momento el mundo está bajo el dominio del demonio. Todas las personas nacen bajo el dominio del príncipe de este mundo. Ya vamos a volver a leer el último ahí, perdón. Día tras día, la gente sin poder evitarlo sigue atrapada en su trampa debido a su incredulidad. Vamos a leer primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y devora fácilmente al que no es creyente. Todas las personas nacen bajo el dominio del príncipe de este mundo. Efesios 2:1-3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Obviamente, en este estado, es imposible para cualquier persona contribuir de alguna manera para su salvación. Imposible. Ningún inconverso se salva a sí mismo. Ninguna persona atrapada por el enemigo bajo el sistema mundial del diablo no puede contribuir para su salvación. Entonces, la respuesta a la dinámica del Evangelio. Es importante recordar que cuando una persona cree, es en respuesta a las dinámicas que Dios utiliza para atraer a esa persona a sí mismo.
Entonces, nadie viene a Dios. Vamos a Romanos capítulo 3. Nadie viene a Dios por su propia cuenta. Vamos a leer el 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no hay nadie que busca a Dios. Somos incapaces de hacerlo. Pero gracias a Dios, Él nos está buscando a nosotros. Dios no da el así llamado don de la fe con el fin de ser capaces de creer. O sea, hay mucha gente que dice que no, Dios nos da el don de fe para que podamos creer. Y lo sacan de Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios 2 para ver ese principio que yo creo que es errado. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Hermanos, la salvación por gracia mediante la fe no es de nosotros, es don de Dios. Ahora, no hay algún don de fe que Dios te da para ser salvo, pero la salvación es el don de Dios, la dádiva de Dios. La vida eterna es la dádiva de Dios. Vamos a leer Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don que Dios da a todos los que creen en Cristo es la vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Por esta razón, debemos recordar que cuando una persona cree, es la obra de Cristo en la cruz. Cree en la obra de Cristo en la cruz. Su fe no es un esfuerzo u obra, sino que es una respuesta sin mérito a la obra de Dios en su nombre. Entonces, cuando una persona cree, no es que Dios le está pagando por su fe. La fe no tiene méritos. Lo que tiene méritos es el objeto de nuestra fe. Y cuando nosotros creemos en Cristo, como Él es Dios, quien se dio a sí mismo para salvarnos, nuestra fe está puesta, pues, en la persona adecuada, en el objeto adecuado. Y es Él quien nos salva. Y no es porque nuestra fe tuvo algún valor o necesitaba recompensarnos por nuestra fe. Incluso, ¿qué es en realidad nuestra fe en ese momento? La fe nuestra en ese momento es que yo no voy a contribuir más. No voy a trabajar más. No voy a poner más. Voy a descansar en todo lo que tú has hecho por mí. Y esa es la fe bíblica, hermanos. Y por eso, no es que la fe es una obra que nosotros hacemos, como muchos piensan. El Evangelio está diseñado para llevar a la gente al lugar donde decidirán si creen lo que Dios les ha provisto y por la fe aceptan su gracia o lo ignoran por completo. Les lleva a ese punto. Tal como Adán llegó a frente de dos árboles junto con su esposa.
Porque la Biblia dice que y le dio a su esposo junto con ella o ahí con ella. Llegaron a un momento frente de un árbol que les daría vida. E incluso no solo vida, pero vida eterna según las escrituras. Porque ¿qué dijo Dios después? Sacámoslo. O si no, van a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Tenían ahí al alcance de su mano vida eterna y muerte. Y Dios no les obligó a Adán y Eva a comer del árbol de la muerte. Porque entonces él sería el autor del pecado. Y el pecado nunca lo puedes volver a los pies de Dios. El pecado siempre vuelve a los pies de Satanás o a los pies del hombre. Pero nunca lo puede hallar en Dios. Porque Dios no puede pecar ni puede tentar a nadie a pecar. Según las escrituras. Entonces ahí estaban frente de dos árboles. Iban a creer en Dios, creer lo que había dicho, o iban a creer en el mensaje del diablo. Este era un momento de fe, hermanos, no obediencia, de fe. Claro que era obediencia. Dios les había dicho, no coman del árbol que da muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comieres de ella, ciertamente morirás. Entonces, no quería pues que comieran de ahí. Pero era cuestión de creer lo que Dios había dicho o creer lo que el diablo dijo. Era un momento de fe. Y ellos decidieron en ese momento de creer la mentira. Y por creer la mentira, comieron del árbol que les dio la muerte. Cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, les estamos poniendo vida eterna y muerte frente de ellos. Ya han comido de la muerte. Pero está ahí frente de ellos, vida eterna en la persona de Cristo. Y les estamos invitando a creer lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. De creer en Él. Y si ellos creen en Cristo, viven. Pero si rechazan a Cristo, siguen muertos. Siguen en su estado de muerto. Entonces, esto es el objetivo que tenemos. Y cuando pensamos en la gran comisión, tomando un paso para atrás. ¿Qué está haciendo Jesús en el mundo? ¿Qué es la visión de Cristo? Edificar su iglesia. Él quiere tener su iglesia. Gente llamada de todas partes del mundo. Su esposa, su cuerpo completado. Para lograr esa visión, ¿cuál es la misión? Exacto, la gran comisión. Y consiste de evangelización, el discipulado y el establecer iglesias. Para que esto siga, la responsabilidad permanece en la iglesia de asegurar que esto se repita en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, una parte de esto es la obligación de la iglesia ser clara en cuanto al evangelio. De poner buenos zapatos en los pies de los hermanos para que ellos hagan el ministerio. No para que el pastor lo hace. Sino que ellos lo hacen. Entonces, estamos hablando de eso. Y una cosa importantísima es entender que tenemos un solo evangelio. No hay dos evangelios. Perdone, hermano Juan. Hay un solo evangelio. Aunque hay dos, pero hay uno solo. No hay miles de supuestos evangelios, ¿verdad? Pero hay un solo evangelio.
un solo evangelio. Y nosotros tenemos que entenderlo bien y tenemos que aferrarnos al evangelio. Hermanos, leamos Filipenses capítulo 1, versículo 27, hermano. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio, hermanos, esta es la tarea que tenemos. Vamos San Judas, versículo 3, hermano. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros tenemos que contender por la fe que fue una vez dado a nosotros. Y esto comienza con combatir por el evangelio, hermanos. Combatir por este mensaje tan importante, tan preciso, el mensaje del evangelio. Y entonces tenemos enemigo, tenemos tropiezos, problemas que enfrentamos, pero nuestro deseo tiene que ser un deseo único de unirnos para predicar este mensaje tan importante. El evangelio es un mensaje de esperanza y vida para algunos, pero un mensaje de muerte para otros, dependiendo de su respuesta. Vamos a leer 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El próximo versículo, hermano. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Y quién es suficiente para poder funcionar de esa manera? De ser olor grato para los que se salvan y para ser tropiezo o olor no fragante a los que se pierden. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, nosotros los que predicamos el evangelio de Cristo. Y el evangelio, hermanos, alegra a uno y enoja a otro. Y esa es la diferencia. Y si rechazan, se van enojados, como habló el hermano, ¿no? Pero si creen en Cristo, se van con la sonrisa, se van con la paz de Dios. Todo ser humano se enfrenta a la misma decisión de vida o muerte que Adán y Eva enfrentaron. La presentación del mensaje del evangelio debe llevar siempre a la gente a uno de estos dos extremos, a la confianza o a la incredulidad. Y si no estamos llevándolos a ese punto, no estamos evangelizando, hermanos. Tenemos que enseñar un evangelio claro y a decirles que no hay otra manera. Y tenemos que confrontarlos las cosas en las cuales la gente está confiando, las equivocaciones a los cuales se aferran a veces. Tenemos que enfrentar eso, a decir que creer en el Papa no te va a salvar, creer en tu iglesia no te va a salvar, creer que en el bautismo no te va a salvar, creer en hablar en lenguas no te va a salvar, invitarle a Cristo a entrar en tu corazón no te va a salvar. Y tenemos que enfrentar esas falsas doctrinas
falsas enseñanzas, falsos evangelios. Y no, a veces tenemos pena de hacerlo. Somos vergonzosos, hermanos. Y no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Para que una persona sea salva, el evangelio debe ser creído. Creído. Tiene que creer para ser salvo. Tiene que creer el evangelio. Y el evangelio es algo que sucedió en el tiempo pasado. Sucedió fuera de la ciudad de Jerusalén. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Es un hecho. Consumado es. Tetelestai. No hay nada que hacer. Y Cristo resucitó de entre los muertos. El mensaje más importante del mundo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces usamos la palabra recibir. Tienes que recibir a Cristo. Si usas esa palabra, debe dar el aclaratorio que dio Juan aquí. A los que creen en su nombre. ¿Y cuál es su nombre, hermanos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? Jesucristo. ¿Y qué ha hecho Él por ti? Murió por tus pecados, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Esto es lo que quiere decir creer en su nombre. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por fe en Cristo somos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Ya. Hermano, 3:18, por favor. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. ¿Y qué ha hecho Él por ti? Ustedes ya conocen el Evangelio, ¿eh? Increíble. Primero de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sigue, hermano. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creyendo en el nombre del Hijo de Dios, podemos estar seguros de tener vida eterna. ¿No es lindo esto, hermano? Me parece muy lindo. Dos pruebas aquí se dan para saber que eres hijo de Dios. Primeramente, estas cosas os he escrito. La Biblia lo dice, no un hombre. Está escrito en la Biblia. Y la segunda, los que han creído en el nombre de Dios. Si ha creído en el nombre de Dios, la Biblia dice que puedes saber por seguro que tienes vida eterna. Y estas son buenas nuevas. Entonces, para terminar, resumiendo las dinámicas del Evangelio de Dios. Claramente, Dios usa muchas dinámicas para atraer a la gente a sí mismo. Con el fin de aclarar, alcanzar al mundo con el Evangelio, no dependemos de nosotros mismos, más de su gran poder. ¿Cómo se expresó en estas dinámicas del Evangelio? Hermanos, mi fe no está en mi capacidad de convencer a gente. Mi fe está en el Evangelio.
en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en la ley de Dios, en el hecho de que Dios ha escogido utilizar seres humanos, la predicación de la palabra de Dios. Mi fe está en lo que Dios ha dado y mi fe está en Dios, pues para convencer a la gente. Hermano, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, tenemos palabra de reconciliación. La salvación es hecha posible solo por la obra asombrosa de Dios para el beneficio de una persona. Pero Dios ni fuerza a ninguno creer, ni cree Él por nadie. No es Dios quien cree por ti, eres tú quien cree. Pero es Dios quien te pone la oportunidad de creer por medio de estos dinámicos. El don de Dios es vida eterna o la salvación y no la fe. Nadie es obligado a creer en contra de su voluntad. Y yo creo, hermanos, que es porque. Vamos a Juan capítulo 4. ¿Qué está haciendo Dios en este mundo? ¿Por qué nos ha creado? Porque un día estaba aburrido y dijo, bueno, voy a hacer alguna gente. Voy a hacer unos tontos. No. Dios tenía un propósito. ¿Qué está buscando Dios? Bueno, yo creo que la Biblia nos indica lo que Dios está buscando. Vamos a leer el versículo 24. 23 y 24, hermano. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores verdaderos. Ahora, si eres Dios y todo lo puedes, ¿cómo vas a crear un adorador verdadero? Ahora, yo soy creador, yo creo cosas, yo creo gente, ¿eh? Te creo, pero es obligatorio que en creerte, te obligo a adorarme. ¿Eres un adorador verdadero? No. La única manera de hallar verdaderos adoradores, hay que tomar un gran riesgo, hermanos. Para tener un adorador verdadero, tienes que poder darle la capacidad o de creerte o de rechazarte. Y Dios creó gente así. Porque Dios quiere pasar las eternidades futuras mostrando su gracia a vasos de barro. Pero gente que por su propia cuenta decidió ser sus adoradores. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es la más grande adoración que puedes dar a alguien? Creerlo. Confiar en alguien. Es la adoración más grande que puedes mostrar a alguien. Y Dios está buscando adoradores verdaderos. Pero para hallarlos, Él tenía que poner ahí vida y muerte. Vida y muerte. Y no pudo obligarles a escoger uno sobre el otro. Tenía que dejarlo abierto. Y hermanos, Él no cree por ustedes. Ustedes son los que creen. Pero tu fe no es una obra, hermanos. Tu fe no es algo que Dios te paga o algo que
que tiene valor. La fe es simplemente confianza, adoración que tú das a Dios diciendo, yo estoy confiando que me vas a salvar. Y hermanos, Dios está buscando adoradores verdaderos, los que le adoran en espíritu y en verdad. Y entonces, todo lo que Dios ha hecho queda no más que en la palma de su mano, prácticamente. O sea que aunque las cosas parecen fuera de control aquí abajo, están 100% bajo control. Y Dios no está, no es un diosito ahí que no, que está perdiendo control si el hombre decide rechazarlo. O si el hombre cree en él. Él no está, no pierda su autoridad, no pierda su soberanía en permitir eso, porque todo esto es nada más que algo así a nuestro Dios, que lo puede votar en cualquier momento si desearía hacerlo. En dejar que nosotros o creemos en Él o no creemos en Él, Él no pierda su soberanía en hacerlo, hermanos. Y el Evangelio es lo que Dios usa para dar la gestión, pues, para saber quiénes son los adoradores verdaderos y quiénes no son. Los que creen en Cristo son los adoradores verdaderos y con ellos Él va a pasar la eternidad. Y Él ha hallado sus verdaderos adoradores. Un hombre estuvo en una isla por 10 años, sin ver a nadie, naufragado ahí. Un día está caminando en la playa y ve a una mujer ahí muy delgada, flaca, pues, casi por morir. La levanta, la lleva a su casa y comienza a alimentarle con leche de coco y bueno, le alimenta y ella se recupera. Y a los días se enamoran, pero fuertemente. El hombre le dice a ella, te amo más que cualquier otra persona en el mundo. Y ella dice, yo sé que me amas más que cualquier otra persona en el mundo. Y se enamoran mucho, ¿no? Y pasan 2 años así, todos los días. Te amo más que cualquier persona, otra persona en el mundo. Pero entonces un día ahí, no muy lejos, naufraga otro barco. Y 5 mujeres bonitas llegan a la playa. Es ahí cuando ella sabe si de veras le ama más que cualquier otra persona en el mundo. No puedes saber algo así sin que haya opciones, hermanos. Y Dios hizo el mundo así. Y Él quiere pasar la eternidad contigo, con tú que has puesto tu fe en Cristo. Porque ese es el honor más grande que puedes dar a Dios, es confiar en Él. Es confiar en Él. ¿Amén? Amén. Terminemos. Al igual que en el jardín de Edén, en la actualidad todavía hay 2 opciones. Creer en la palabra de Dios y vivir, o no creer en ella y morir. No hay otras opciones, hermano. Prácticamente estas son. Creer el evangelio de que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día, o rechazarlo y ir al infierno. Creer y tener vida eterna, rechazar y ir al infierno. Y Dios quiere pasar la eternidad con adoradores, los que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia,
por lo que has hecho por medio del Evangelio. Señor, tenemos el mensaje de salvación. Y lo has encomendado a nosotros. Señor, yo no lo hubiera hecho si yo fuera Dios. Pero lo has hecho. Y es una gran responsabilidad que tenemos, Señor. Pero gracias que no nos has dejado desamparado, sino nos has dado el Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo que está activo a nivel mundial, convenciendo al mundo de pecado y juicio y justicia. Gracias, Padre, que nos has dado la Biblia, la espada del Espíritu Santo. Nos has dado el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Nos has dado los 10 mandamientos que son que es el ayo que lleva a la gente a Cristo para la salvación. Nos has dado, Padre, este universo que predica día y noche que hay un Dios poderoso, sabio. Has puesto, pues, un reconocimiento en el corazón del ser humano que tienen que negar para ser ateos. Y todo esto lo has hecho, Señor, por tu gran poder, para que Cristo sea creído en el mundo. Y Padre, denos sabiduría para enseñar un evangelio claro, para que la gente llegue a este punto, frente de los dos árboles, el árbol que da la muerte y el árbol de la vida, Jesucristo. Y Padre, deseamos ser gente que podamos mostrar a mucha gente la vida. Y Señor, da, pues, estamos confiando que tú vas a dar el crecimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir después de la cena.